Mi nombre es Justo Chávez Guillén. Yo vengo de la región de Ayacucho, de la provincia de La Mar, del distrito de Aina San Francisco, que es circunscripción del Valle Río Apurímac en Imantaro. Me voy a la Universidad de Chile, personalmente escogido, y mi región, como gobierno regional, también me ha acreditado, me ha presentado, y tengo esa satisfacción de escoger esta universidad que está en el puesto 220 en el ranking mundial. Esta maestría me va a permitir, a fin de que yo también sea parte de que pueda contribuir a la mejora de la gestión pública en el territorio o en la región que voy a, voy a brindar mis servicios. Eso me motiva de que yo, si yo tenga conocimientos en lo que es políticas públicas, debo diseñar estrategias para que estos sean más simples, más rápidos y que la satisfacción pues sea mejor para la ciudadanía. Eso es lo que pretendo prácticamente con esta maestría. Entonces, el gobierno regional de Ayacucho también estamos comprometiendo con este inicio, porque soy el primer trabajador público de la región de Ayacucho que estoy yendo, es el primero, y con tanta dificultad estoy logrando esta licencia, por ejemplo. Pero yo quisiera llamar desde acá a los gobernadores regionales, a todos los del país, a fin de que se brinden las facilidades del caso en lo que corresponda, ¿no? Entonces, a fin de que este recurso humano que vuelva también vaya a su región y que preste servicio en el tiempo necesario de lo aprendido, debe volcar ahí en esa entidad o en otra entidad también, ¿no? Quisiéramos que Reto Excelencia amplíe sus ofertas para que los servidores públicos prácticamente mejoren su capacidad de servicio, ¿no? No solamente en maestrías, sino también otros aspectos también como diplomados o asistencias, no sé, o como siempre converso con mis amigos, les digo que sí tienen que atreverse, ¿no? Atreverse a poder postular a este programa. Escojan la especialidad que corresponda, de acuerdo a su formación, de acuerdo a su interés, que también las autoridades de la región, no solo de Ayacucho, sino a nivel nacional, también se sensibilicen, pues, ¿no? Y que tengan como política regional, local también, de apoyo a sus trabajadores. En base a ello, yo creo que mayor número de personas pueden acceder a este programa. Estamos iniciando con buenos augurios, y que el programa se fortalezca mejor, mejor. Yo les digo que el próximo gobierno también que siga apostando por este programa.